Video número 5. Continuación, consumos y capacidad hidráulica de los componentes del sistema de abastecimiento. Buenos días, señores estudiantes. Entonces, veníamos estableciendo los diferentes consumos. Habíamos establecido las dotaciones netas y dotaciones máximas en base a las tablitas correspondientes, y también habíamos establecido el caudal medio diario, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Continuando con el tema, entonces hay un caudal que es importante y es el caudal de incendios. El caudal de incendios no tiene relación directa con la captación, desarenador ni planta de tratamiento. Ese caudal de incendio tiene relación directa con la red de distribución. O sea que al consumo máximo horario que vamos a determinar en la red de distribución, le tenemos que sumar un caudal, que es el caudal de incendios. Entonces, vamos a ver, si yo determiné mi caudal máximo horario, pues yo tengo que sumarle este caudal de incendios, porque ese es el que va a tener si hay alguna conflagración en la localidad. Ese caudal de incendio se lo suma a los otros caudales y se tiene en cuenta en el tanque de almacenamiento. Entonces tendríamos nosotros en el tanque de almacenamiento, vamos a almacenar agua, ¿para qué? Para suplir el consumo, ¿no? Y otra parte del tanque me abastecerá, ¿no?, el sistema de incendios. Entonces veamos cómo calculamos ese caudal. Dice, la demanda mínima contra incendios debe estimarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Dice, para sistemas con poblaciones de diseño menores de 12.500 habitantes. Miren, aquí ya hay una limitante, menores. Los hidrantes deben instalarse en tuberías con capacidad de conducir al menos 5 litros por segundo y deben descargar como mínimo un caudal de 5 litros por segundo. Entonces, las tuberías, entonces, dos cosas. Las tuberías donde se vaya a meter esto tienen que tener capacidad, ¿no?, para conducir por lo menos 5 litros. Y este hidrante también tiene que tener capacidad de descargar por lo menos 5 litros por segundo. Entonces, son dos condiciones. Para poblaciones de diseño mayores, los hidrantes deben instalarse en tubería con la capacidad de conducir al menos 10 litros por segundo. Y deben descargar como mínimo un caudal de 10 litros por segundo. Entonces, cuando las poblaciones son mayores de 12.000, los hidrantes, las tuberías donde va a instalarse el hidrante, debe tener capacidad de transporte de más de 10 litros por segundo. Y el hidrante también de tener capacidad de descarga mayor de 10 litros por segundo. Dice, ahora sí dice, para municipios con una población menor de 12.500 habitantes, cualquier incendio, independientemente del uso de la zona que ocurra, debe ser atendido mínimo por unidad. O sea, ese hidrante es, como dijéramos, el hidrante de diseño. Entonces, cuando yo tengo una red de distribución, lo voy a situar. Entonces, ¿cómo voy a situar ese hidrante y que me dé 5 litros por segundo? Pues lo coloco en el punto crítico. Por ejemplo, al extremo, que ya no llega tanta agua, y entonces yo digo, aquí está el hidrante. Entonces, al caudal máximo horario que tenga, le sumo los 5 litros por segundo del hidrante. No quiere decir esto que yo voy a colocar un solo hidrante. Quiere decir que puedo colocar 10, 15, 20 o 30 hidrantes, pero en el diseño, solamente para diseño, se tiene en cuenta ese hidrante en la zona crítica. Bien, entonces, para poblaciones de entre 12.500 y 70.000 habitantes, los incendios que ocurran en zonas residenciales densamente pobladas o zonas con edificios multifamiliares, comerciales e industriales, debe ser servido por mínimo 3 hidrantes bajo uso simultáneo.
Los incendios de las zonas residenciales unifamiliares deberán ser servidos por un solo hidrante. Entonces, mínimo tres hidrantes. ¿Cuánto tienen que tener cada hidrante? Pues como ya sobrepasan los 12.500 habitantes, los hidrantes son de 10 litros por segundo, o sea, 10 litros por segundo por hidrante y 3. De por 3 sería un caudal de 30 litros por segundo. ¿Cómo colocamos los hidrantes? Pues en las zonas más críticas. Entonces yo digo, en este punto de la red, en este y en este. 3, para diseño. Pero el resto, no, el resto no, esto solamente, pero para diseño, pero yo puedo colocar 20, 30, 40. Bien, entonces son 3 hidrantes de 10 litros por segundo. Acá era un hidrante de 5. Para municipios con poblaciones de más de 60.000 habitantes, los incendios que ocurran en zonas residenciales densamente pobladas o zonas con edificios multifamiliares, comerciales e industriales, deben ser servidos por mínimo de 3 hidrantes bajo uso simultáneo. Los incendios en las zonas residenciales unifamiliares deben ser servidos por mínimo 2 hidrantes en uso simultáneo. Entonces, ¿cuántos hidrantes son? 5. Si yo me pongo a ver que son 10 litros por segundo, pues serán 50 litros por segundo. Entonces yo digo en mi plano 5 hidrantes. Entonces yo voy a ver allí dónde los coloco en zonas críticas, pero no quiere decir eso, como les digo posteriormente, que sea solamente el número de hidrantes 1, 3 o 5. Las distancias máximas entre hidrantes debe ser de 300 metros para zonas residenciales. Para zonas públicas, comerciales, industriales, la distancia máxima entre hidrantes debe ser determinada por el cuerpo de bomberos local o en su objeto, en su defecto, por la entidad prestadora del servicio de acueducto. Se proyectarán hidrantes en las cercanías de las edificaciones, donde se concentran numerosas personas, como centros educativos, hospitalarios, religiosos, etc. Diámetros mínimos de hidrantes. Para todos los casos, los diámetros mínimos de los hidrantes contra incendios colocados en la red de distribución de agua potable deben ser de 75 milímetros o 3 pulgadas en zonas residenciales con densidades menores de 200 litros habitante día. 100 milímetros en sectores comerciales e industriales o zonas residenciales con alta densidad. O zonas, ¿no?, para tuberías de hasta 150 milímetros de diámetro. Entonces tenemos 75 de 100 milímetros y 150, o sea, 3 pulgadas, 4 pulgadas y el mayor pues puede ser de 6 pulgadas. Para tuberías con diámetros superiores o iguales a 150 milímetros, los hidrantes deben tener un diámetro de 150. O sea, diga usted que ya no son de 6, las tuberías no son de 6 pulgadas, sino de 10. Los hidrantes tienen que tener un diámetro, ¿no?, de 6 pulgadas. El diámetro de los hidrantes es estico, ¿no?, y se conecta, entonces puede ser de 3, 4 o 6 pulgadas. Bien, dice, para poblaciones pequeñas, el diseñador debe justificar si la protección contra incendios se considera necesaria. Por ejemplo, para una población de 1.000 habitantes, ¿cuánto me da el caudal máximo horario? 3 litros por segundo. ¿Y el caudal de protección contra incendios? 5. Entonces yo estaría diseñando específicamente para protección contra incendios solamente esa red. Como la red es muy pequeñita, tiene caudales de 3 litros por segundo y yo tengo el incendio 5, entonces 3 más 5, 8 litros. Estoy diseñando para protección contra incendios. Entonces en esas zonas, en zonas rurales o poblaciones muy pequeñas no se justifica el uso de hidrantes, ¿no? Sin embargo, si se usan, se tendrá en cuenta que la presión requerida para la protección contra incendios puede obtenerse mediante el sistema de bombas del equipo de cuerpo de bomberos y no necesariamente de la presión de red de distribución. Sobre esto tengo que decir, mire, las normas me dicen, ya cuando hablamos de redes, ya lo explicaremos, pero dice, la presión, ¿no?, mínima en la red de distribución es 15 metros, ¿no?, mínimo. Y la empresa de acueducto, a usted cuando va a construir una vivienda, le dice, yo le garantizo una presión de 15 metros. ¿Qué le sirve? Pues para un edificio de 3 pisos.
pero no le garantiza más. Ah, si usted tiene un edificio de 10 pisos, pues lo siento, yo le garantizo tres pisos y el resto tendrá que hacer un tanque y un sistema de bombeo para elevar. El sistema de protección contra incendios, pues no está, como la red, la presión de la red es tan baja, el sistema del hidrante no tiene la presión suficiente como para, digamos, subir la presión a más de 15 metros. Por lo tanto, el cuerpo de bomberos tendrá sus mangueras que las instalan en el hidrante y de ahí las bombas del cuerpo de bomberos pues, apagarán conflagraciones que estén en los pisos más altos. Entonces, no podemos nosotros decir que me dé la presión de los hidrantes la entidad prestadora de servicio. Bien, entonces con esto, dicho esto, vamos a ver un ejercicio, ¿no?, sobre todas estas situaciones que se presentan, ¿no? Aquí vamos a aclarar ya todos los lo que podamos nosotros tener de dudas en estos. Dice, determinar la demanda de agua de un sistema de abastecimiento para una población cuyos datos se indican a continuación. Población actual, 5.200 habitantes. No existe población flotante. No va a haber población ni en el presente ni en el futuro. Una población estática. Solamente hay esto. Tasa de crecimiento del 2%. ¿Dónde la saco esta? De los datos censales. Clima templado, altura sobre el nivel del mar, 1.500 metros. ¿Para qué este es clima? Pues aquí establezco la dotación, ¿sí? Con 1.500 metros me voy a la tabla correspondiente y digo, ¿cuál es la dotación máxima de uso doméstico? La localidad posee una red de alcantarillado. ¿Por qué es importante ese dato? Porque si no tiene alcantarillado, pues el problema es que los consumos se me bajan, ¿no? Porque decíamos nosotros que los consumos dependen si hay o no alcantarillado. La localidad tiene una red eficiente y se proyecta a colocar medidores. Esto decíamos nosotros, importante. En su proyecto, en sus memorias, siempre debe colocar este proyecto, es hecho para la colocación de medidores. Porque si usted no coloca eso, la entidad que le va a financiar no le financia, ni el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora ya todo mundo tiene que contar con medidores. Eso que el agua es de Dios y entonces no la cobran, no, eso no nada. Ahora sí el agua se cobra. Aunque hay muchos municipios, ¿no?, y veredas y todo que no cobran el agua, pero deben cobrar. Porque si no se tiene medidores, decíamos nosotros que el consumo se duplica o se triplica, o a veces se cuadruplica. Miren ustedes, existen 10 establecimientos comerciales, ¿no?, con un área promedio de 25 metros cuadrados. Y entonces dice, este es el presente. Y se proyectan para el futuro 25 establecimientos. O sea, 10 establecimientos y en el futuro 25, entonces serían 35. Existe una plaza de mercado de 20 locales, ¿no?, y se proyecta al futuro ampliarlos a 35, o sea que son 15 más. En la actualidad se tiene una instalación láctea, pero se proyecta en el futuro 2, o sea, 3 instalaciones lácteas, ¿no? Se proyectará en el futuro una instalación panelera. Esa es la producción industrial. Se está construyendo un polideportivo con capacidad de 300 personas. Existe, entonces nosotros diríamos polideportivo. Entonces, ¿cuál es el consumo? Pero aquí me dice 300 personas. Se está construyendo, ¿no? Que eso va a ser para el futuro. O sea, que en la actualidad, pues cero, ¿no? Y en el futuro serían 300. Existe una concentración escolar a nivel medio que tiene 650 alumnos, de los cuales 450 alumnos se desplazan de las veredas aledañas, la cual la concentración escolar dispondrá en el futuro de 600 alumnos día externos, o sea, 150 más, ¿no? Entonces tendría eso. Estos son externos, ¿no? Existen 2 hoteles con 10 y 16 cuartos que proyectan ampliarse al futuro a 20 y 30 habitaciones. La localidad posee un cuartel de policía con 20 personas. Entonces vamos a ver, el periodo de diseño. De acuerdo a la norma, a la modificación de la norma RAS, el periodo de diseño es de 25 años. Cálculo de la población, pues cogemos el método geométrico, dependiendo si la proyección es lineal o si la población es cóncava, pues esta en este caso pues no es lineal, ¿no?,
sino cóncava hacia arriba. Entonces, cogemos esta formulita del método geométrico, 5200, 1 más 0.02, 2 es la tasa de crecimiento elevado a la n, y me da 8531. Entonces, vamos a ver la demanda de agua. Por mediciones efectuadas en la localidad, se tuvieron los siguientes valores. Dotación neta doméstico. De acuerdo a la evaluación de la facturación, se determinó un consumo doméstico actual de 120 litros habitante día. Esto es lo que con facturación y medidores y todo. Consumo doméstico a futuro, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, 1500 metros, se determinó un consumo de 125 litros habitante día, RAS modificado. O sea, este era el presente y el 125 litros fue al futuro. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, eso me da. También tendría en la tabla. Entonces, sería 125, la dotación neta, ¿no? Neta de uso doméstico. La pública dice que es el 3% del consumo doméstico, entonces es 3.75 litros habitante día. El polideportivo dice, la dotación neta es 25 litros asistente día. Consumo escolar, porque es, ¿no?, una escuela, etcétera, concentración escolar, 25 litros estudiante día. Todos estos datos, ¿de dónde salen? De las tablas. Si ustedes van a las tablas, por ejemplo, polideportivo, concentración escolar. Consumo comercial, locales comerciales, dice, 6 litros metro cuadrado día. Eso me da las tablillas. Plaza de mercado, 100 litros local día. Es este, ya, aquí, ¿qué es lo que yo tenía? Y en la investigación, pues, escolar, comercial, público, institucional, dice, hay un cuartel de policía y 50 litros persona día. Y un hotel de 300 litros cuarto día. Hotel, la dotación del hotel, pues si lo vemos en hotel. Consumo industrial, industria láctea, 5 metros cúbicos diarios. Dato también tomado de la tabla anterior de la parte industrial. Industria panelera, 6 metros cúbicos diarios. Estos, por ejemplo, tiene aquí la industria láctea, tiene actual 1 y después 3, pero la panelera no tiene nada, pero en el futuro se va a conseguir, se generó esos 6 van a necesitar 6 metros cúbicos día. Entonces, miren ustedes que tienen todos los consumos, ¿no? Inclusive, ¿no? Ya están de las tablitas correspondientes, nosotros estuvimos los consumos. De acuerdo a la normatividad, se estableció un porcentaje de pérdidas del 25%. ¿Esto quién lo dice? La norma RAS, ¿no? Máximo del 25%. Pero en general, yo diría que el porcentaje de pérdidas es de más de 25%, eso es 40, 50, 60%, 70%. Muchas veces al 100% de pérdida. Pero la norma es norma y hasta aquí nos dejan pasar. Pues si quiere usted establecer un porcentaje de pérdidas mayor, pues tiene que sustentarlo, ¿no?, en la memoria. Pero, por ejemplo, un dato que les digo yo, Pasto tiene un porcentaje de pérdidas que tiene medidores por todo lado y nosotros estamos listos a reparar medidores porque si no el consumo es elevado. Pasto tiene un consumo de un porcentaje de pérdidas, digo, del orden de 38, 39, 40%, ¿no? Para llegar al 25% es muy feliz. Ahora sí, decíamos nosotros, ha establecido el consumo, los consumos para cada año. Ahora sí voy a sacar la dotación, ¿no? Esos consumos son dotaciones netas, o sea, lo que yo necesito que me llegue a mi casa. Pero para que me llegue a mí, por ejemplo, 125 litros habitante día, que es lo que tengo aquí, pues necesito que me produzcan allá en la captación y me capten un caudal mayor. Y entonces eso que tengo que traer más para que me lleguen 125 litros habitante día, es lo que se llama la dotación bruta. Y la dotación bruta es para cada uno de estos elementos. Esta es la dotación neta y lo vamos a establecer en la dotación bruta para cada uno de los elementos. Entonces, residencial, dice, dotación bruta, la dotación neta, 1 dividido entre 3. Eso me da 166.6 litros habitante día. Esto es lo que tengo que captar para que a mí me lleguen 125. La pública, ¿no?, dice, esto eran
3.75, y entonces decimos nosotros que esto dividido entre 1 menos 0.25 me da 5 litros habitante día. Polideportivo, teníamos un polideportivo también de 25 litros habitante día, y entonces dividiendo, esta era la dotación neta, y entonces me da una dotación bruta de 33. Como les digo, esta es la que yo necesito traer, 33 para que el polideportivo tenga 25. Escolar, dotación 25, entonces tendríamos nosotros 33 litros estudiante día. Comercial, entonces decimos nosotros locales comerciales, entonces tenemos que para locales comerciales, ¿no? Locales comerciales, 6 litros metro cuadrado día. Entonces tenemos nosotros 6 litros metro cuadrado día, entonces me da 8 litros metro. O sea, que yo tengo para los locales comerciales, tengo que traer 8 para que, fíjense. Plaza de mercado también, 100 litros, entonces 133. Cuartel, 150 litros, 200 litros personal. Tengo que traer 200 para que le lleguen 150. El hotel, 300, y me dan 400 litros cuarto día. Industrial, entonces la industria láctea también, 6, 7 metros cúbicos para que me lleguen 5. Y la panelera, 6 para que me lleguen, 8 para que me lleguen 6. Ahora sí, vamos al cálculo de la demanda de agua, que vamos a ver. Entonces dice, el caudal medio diario es la suma del caudal medio residencial más la demanda de otros usos, más la demanda industrial. Ese es promedio, fíjense ustedes, que yo estoy cogiendo la industria 6, digo, ¿no? El comercio tantos litros, ese es promedio, no estoy diciendo máximos, ¿no? Ni máximos horarios, sino caudal medio, el promedio. Por lo tanto, dice caudal medio, primero el caudal medio, ¿no?, residencial, que es igual a la población servida por la dotación bruta dividido entre 86.400, y eso me da 16.44 litros por segundo, de tipo residencial. O sea, ¿no?, estos sí son ya los que tengo que traer, 16.44, pues para que me lleguen a mí los 125 litros. Otros usos, público, ¿no? Dice 5 litros habitante día que se estableció por la población dividido entre 80.400. Y aquí el público era el polideportivo, ¿no? Entonces 33 litros asistente día más 300 asistentes dividido entre 86.400, y eso me da a mí 0.6 litros por segundo. Escolar, la dotación bruta era de 33.3, 600 estudiantes, que son los externos que van a llegar en el futuro. No se tienen en cuenta los internos, 600 dividido entre 86.400 y da 0.23 litros por segundo. ¿Por qué? Porque el resto de estudiantes aquí están incluidos en la población servida. Comercial, ¿no? Decíamos nosotros, pues aquí 8 litros metro cuadrado día, ¿no?, más 133, estos son 8 litros metro cuadrado día del comercio, ¿no?, por metro cuadrado, decíamos 6 y me dio 8 la dotación bruta. Los locales comerciales, decíamos nosotros 133.3 litros local día. Estos son en locales de la plaza de mercado, me parece que es esto. Y entonces esto me da comercial 0.11 litros, ¿no? Litros, miren ustedes, este valor es importantísimo. Litros por segundo, litros por segundo, litros por segundo. Aquí le daban litros habitante día y lo dividíamos entre 86.400 segundos que tiene el día, y entonces esto me sale en litros por segundo. Esto asistente día por 300 asistentes días, entonces litros día, si lo multiplico, divido por 86.400 segundos que tiene un día, eso me da 0.6 litros por segundo. Entonces todo esto que estaba, el consumo residencial, que estaba en litros habitante día, litro estudiante día, litro local día, ¿no?, etcétera, esto se transforma en litros por segundo. Institucional, dice, ¿no? 200 litros persona día más 20 personas. Esto es el cuartel, me parece que es esto. Entonces, son 200, esta es la población
Esta es la dotación bruta. Más 400 litros, esto es el hotel, y es a 0,28 litros por segundo. Miren, en cuarto día, personas día, lo transformamos a litros por segundo. Entonces, tendríamos nosotros que el consumo doméstico es 16,44, más otros usos. Miren ustedes esto. El otro uso es público, escolar, comercial e institucional. Entonces, esto me da 1,22 litros por segundo. Otros usos. Aparte, se hace el consumo industrial. Mire, esto no lo puse aquí, sino el consumo industrial. Dice 6, 7 litros día, 6.700 litros día y más 8.000, lo de la panelera. Y el otro, la industria láctea. Y eso me da 0,32 litros por segundo. Estos consumos que están desde aquí hasta aquí son variables y varían en las 24 horas del día. Por lo tanto, a estos elementos que tenemos desde aquí, de aquí para arriba, a estos hasta aquí, les vamos, como es variable, entonces tendríamos nosotros que debemos de meterle la curva de variación de consumo, ¿sí? Mire. Entonces, como el caudal de estos señores, la población, pues varía, ¿no? Mire, la población varía durante el institucional, doméstico, todo eso, uso rural, escolar, varía. El único consumo que no varía de acuerdo a esta curva es el industrial. El industrial, el consumo es uniforme, es un solo consumo. Por lo tanto, no vamos a meterle, en este caso, de este ejercicio, el valor de la constante K, porque ese ya es mayorado, digamos. Entonces, por eso estos consumos son de aquí para arriba, son consumos variables, y el industrial, este 0,32, es un consumo constante. Y aquí aparece un caudal de incendios de 5 litros por segundo. Entonces dice caudal medio diario total. Entonces es igual a caudal medio residencial, 16,44, más otros usos, 1,22, más 0,32, que es el industrial. El de incendios, no, este no, porque no, este lo vamos a tener en cuenta para la red, estos 5 litros, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? Tendríamos nosotros el caudal medio diario 18 litros por segundo. Entonces, ahora sí, el caudal máximo diario, dice, ¿no? Tendríamos caudal máximo diario. El caudal máximo diario es igual a 16,44 más 1,22, pero esto sí le aplicamos el factor de mayoración, ¿no? Porque son puntas, o sea, el máximo. Entonces, 16 por 1,3, y esto me da 22,96. Y entonces, este 22,96, el caudal máximo diario total, es igual a 22,96 más 0,32, y entonces este es 23,28. Entonces, este es el caudal máximo diario total. Este es el que vamos a diseñar: captación, desalinador, planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento. También este caudal 23,28. El caudal máximo horario. Entonces tengo dos caudales máximos diarios. El primero, que es este 22,96, que es el máximo diario, por 1,6, y eso da 36,74. Miren ustedes. ¿Y este qué es, de qué se alimenta, ¿no? Del caudal doméstico más los otros usos, sin tener en cuenta el consumo industrial. Entonces tendríamos 36,74. El caudal máximo horario total es igual 36,64 más el consumo industrial, que no le podemos aplicar este 1,6 porque el consumo es constante, y el 5 litros por segundo que tenemos que debemos de tener en cuenta, porque ese ahí va 5 o 10, o en este caso, pues población pequeña, 5 litros por segundo, y me da 42,06 litros por segundo. Entonces, miren ustedes, ¿no? Este factor, cuando multiplico por 1,3 y por 1,6, ¿no? El consumo industrial, mire, aquí cuando yo estoy hablando con 1,3, yo el doméstico y otros usos.
Y aquí le sumo el industrial. Aquí también 36,74 doméstico y otros usos, más 0,32 del industrial constante, más 5 litros por segundo que es el hidráulico. Bueno, el ejercicio 3.7 dice: calcular las demandas en una localidad cuya población futura será de 2.400 habitantes, temperatura media 25, altura sobre el nivel del mar 700. Se está construyendo el alcantarillado. Según las normas RAN modificadas, adoptar una dotación de 140 litros habitante día. 40, bueno, yo no sé si está bien. Pero se determina un consumo doméstico de 140 mililitros de acuerdo a las características de la localidad. Como este consumo representa más del 90% de los usos totales, se considera tomar un 6% para tener en cuenta los demás usos agrupados, sustentados, dice, sustentados, comerciales, institucionales, escolares, etc. Entonces quiere decir una población pequeñita, una vereda. ¿Qué va a ser? No, pues la mayor parte del caudal es para fines domésticos. No hay instituciones, no hay hospitales, no hay centros comerciales o comercio, ni industria, solamente eso. Entonces, en esos casos, se coge un porcentaje del consumo doméstico que ya hemos determinado. Entonces, aquí, consumo doméstico de más usos agrupados, 6, 8, 4, 6% de 140 y nos da 140 y 8.4. Porcentaje de pérdidas del 25, dotación bruta, 197 litros habitante día, el caudal medio, población por dotación. Entonces tenemos esto y esto da 5, medio diario, 5 litros por segundo. Máximo diario, pues aquí el valor de 1,3, porque no hay industrial, nada, entonces 7,15. Horario, 7,15 por 1,6, 11,44 litros por segundo. Por eso, el horario total, no hay industria, pues normalmente, no hay hidrantes, tampoco se meten, entonces queda 11,40. Bien, entonces esta era la primera parte de nuestro estudio y vamos a trabajar con la segunda parte de nuestro estudio que viene a ser lo referente a componentes de un sistema de abastecimiento. Entonces teníamos nosotros en la primera clase, habíamos visto este gráfico, ¿no? Decíamos nosotros, tenemos que hacer un estudio de la cuenca del río, máximos y mínimos, para determinar cuál es la altura de estos muros de la captación, para que en época de crecida, crecida, esta agua no se me desborde por estos muros y pase por este sistema. Digamos, tenemos aquí una captación, una cajillita. Y de aquí hay una aducción, decíamos, porque la aducción es agua cruda, llega un desarenador, que es quitar arenas. Después hay una aducción, decíamos nosotros, que esta aducción puede ser escurrimiento libre o presión, agua cruda, llega a la planta de tratamiento y aquí tratamos el agua, pero decíamos nosotros que esta planta de tratamiento la vamos a dejar y entonces esta aducción llegará al tanque de regulación, o almacenamiento, regulación. Y de aquí, si de aquí del tanque sale lo que se llama agua tratada y por lo tanto es la conducción. Esa diferencia ya la habíamos visto. Entonces veamos a ver qué nos dice este componentes de un sistema de abastecimiento. Dice, se puede establecer que un sistema de abastecimiento de agua consta especialmente de fuente y obras de captación, aducción, desarenador, conducción, planta de tratamiento, almacenamiento y distribución, en algunos casos estaciones de bombeo. La definición de cada uno de los componentes es la siguiente. Decíamos, captación, componente destinado a captar o extraer una determinada cantidad de agua de la fuente. Aquí podríamos decir que las captaciones pueden ser superficiales, como las quebradas y los ríos donde vamos a captar, o también podemos, si ya no hay fuentes superficiales, podemos hacer captaciones subterráneas. En el libro hay un capítulo para captaciones subterráneas, pero eso de captaciones subterráneas ustedes lo vieron en hidrología. Desarenador, componente destinado para la remoción de arena que está en suspensión en el agua mediante un proceso de sedimentación. Este proceso de sedimentación es físico, ¿no?
Aducción o conducción, componente destinado a transportar agua mediante un conducto desde la captación al desarenador o desde el desarenador hasta la planta de tratamiento, al tanque de distribución o al sitio donde se inicia la redistribución. Entonces, la conducción, decíamos, agua tratada, aducción a agua cruda. Planta de tratamiento, componente destinado a corregir la calidad físico-química y bacteriológica del agua para hacerla apta para el consumo humano. Aquí vamos a ver procesos físicos, químicos, para disminuir la contaminación. Entonces, decíamos nosotros que el agua tiene que ir en cantidad y en calidad. La cantidad la vamos a suministrar en el sistema de abastecimiento, la calidad la da la fuente y también, pues, la calidad y con la calidad del agua, pues, vamos a diseñar la planta de tratamiento. Almacenamiento, dice, componente destinado a almacenar un determinado volumen de agua para cubrir los picos y la demanda contra incendios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a almacenar una cantidad de agua. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, que me están llegando al tanque 100 litros por segundo. Y por las noches, ¿no? Me están llegando 100 litros por segundo. ¿Qué estoy evacuando? Como en la red de distribución, según la gráfica que vimos de consumo, los consumos son variables a lo largo de las 24 horas del día. A las 2, 3 o 4 de la mañana el consumo es mínimo, ¿no? Pero a las 7, 8 de la mañana el consumo es máximo. Entonces, ¿qué hacemos de esos 100 litros por segundo? Por las noches estarán gastándose a las 3, 2, 3 de la mañana, 60 litros por segundo. Y entonces esos 40 restantes los almacenamos en el tanque. Y en las horas de a las 7, 8 de la mañana, ya no están gastándose los 60, sino de pronto 120, 130. Pero como me están llegando 100, entonces está pidiendo más el sistema. Esa, entre lo que se almacena y lo que se da, pues ese volumen de almacenamiento es para suplir la demanda que va a haber en las horas picos y también que me va a demandar el caudal contra incendio. Distribución, dice, componente destinado a distribuir el agua por la red para suplir el consumo que demanda el usuario. Estaciones de bombeo, dice, componente destinado a liberar el nivel de la línea piezométrica para vencer la diferencia de altura topográfica por medio de bombas, siempre que las alternativas de aprovechamiento de gravedad no resulten factibles. Entonces, aquí hay que hacer un análisis, ¿no?, de alternativas. Si yo tengo 10 kilómetros y puedo transportarlo por gravedad, o si yo tengo el río que está cerca, pero tengo que, digamos, un río que está a 2 kilómetros y tengo que hacerlo por bombeo, entonces habría que hacer una evaluación, ¿no?, entre lo que me cuesta por gravedad y por bombeo, pero tengo que hacerlo a futuro, ¿cierto? ¿Por qué? El bombeo siempre necesita energía eléctrica y consumos y materiales y todo eso. Y entonces el sistema por gravedad inicialmente es más caro que el por bombeo. Pero el sistema de bombeo con el tiempo pues se torna caro, ¿no? Entonces ahí hay una evaluación de alternativas. Bien, aquí por ejemplo tenemos unos grafiquitos que le he puesto en boca toma, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y de aquí directamente a la red. Este tanque muchas veces surte a la red, por eso decíamos nosotros que pues la presión mínima de la red es 15 metros, pero hay un edificio, este edificio tiene que alimentarse por tanque aquí, un tanque subterráneo y alimentar el edificio. La empresa de acueducto no da la presión, ¿no?, para mínima le garantiza 15 metros. Este es un sistema de abastecimiento donde hay la boca toma, se lleva a una planta de tratamiento, y esta planta de tratamiento se bombea a un tanque elevado, y este tanque elevado va a la localidad. Podría decirse que más o menos este sistema lo sigue, por ejemplo, nuestro medio Tumanco, ¿no? Va a la boca toma, a una planta de tratamiento, se eleva los tanques. Allá uno a la entrada de Tumanco encuentra unos tanques, elefantes blancos, pero ahí están. No están en funcionamiento, pero sería similar a este. Y este abastecimiento, miren ustedes, que es de agua subterránea, ¿no? Una bomba, pozo profundo, sacando el agua, llevándola a un tanque y el tanque directamente a la red. Este sistema lo podemos ver,
se puede hacer cuando la calidad del agua del pozo profundo es de buena, es excelente. Entonces, aquí nosotros podemos coger el agua, captarla y enviarla directamente a la localidad, ¿no? Hay aguas que son muy buenas. O si no, tenemos que hacerle tratamiento aquí. Bueno, este cuadrito es muy importante porque este sí ya me dice a mí, ¿no? Me empieza a hablar de caudales, ¿no? Dice capacidad hidráulica de los componentes de un sistema de abastecimiento, caudales de diseño. Los caudales de diseño de cada uno de los componentes de un sistema de acueducto, según las variaciones diarias y horarias, se pueden presentar, que se pueden presentar, se establecen en la tabla 1. Mire. Entonces, la fuente, la captación, dice, hasta dos veces el caudal máximo diario. Sea, y si yo veo por acá, ¿cuál es el caudal máximo diario, digamos? Ah, bueno, en la anterior, ¿no? Entonces decimos caudal máximo diario, ¿no? Entonces establecemos, entonces dos veces, la captación se diseña para dos veces el caudal máximo. Captación de fuente subterránea, un caudal máximo diario. Desarenador para un caudal máximo diario. Aducción, un caudal máximo diario. Conducción, un caudal máximo diario. Tanque, un caudal máximo diario. Y redistribución. Un caudal máximo horario. Entonces, todas, ¿no? Aducción, conducción, tanque, fuente, rasa. Inclusive para la planta de potabilización, si tienen planta, el caudal de diseño es un caudal máximo diario. Bien, dice, el caudal de diseño para la captación de fuentes superficiales será hasta dos veces el caudal máximo diario, pero el excedente debe devolverse a la fuente. Entonces, nosotros no podemos, dos caudales máximo diario y de resto el exceso voy a botarlo a la fuente. Pero es muy importante porque esta ya me establece. Si yo establecí en el ejercicio anterior que era tanto el caudal máximo diario, pues, ¿cuál será el caudal del desarenador? Ese, la conducción, ese, el tanque y la redistribución. Entonces, vamos a ver cómo dice el caudal de diseño para. Bueno, ejemplo 4.1, cálculo de la demanda de agua. Determinar la capacidad hidráulica de los componentes del sistema para la localidad del ejercicio 3.6. Entonces, captación superficial, capacidad hidráulica, dos caudales máximos diarios. Entonces, ¿cuál era el caudal máximo diario? 23.28. Dos veces 46.56. Entonces, ¿qué quiere decir? En la captación, la rejilla la vamos a diseñar para 46.56 litros. 46, 56 litros por segundo. Los muros de la captación, pues esos se van a diseñar en base a los periodos de retorno y el caudal máximo. En época de lluvia máxima, entonces esos ya se diseñarán, ustedes ya pueden hacerlo por hidrología. El desarenador con un solo compartimiento, 23, 28. 23, 28. Aducción y conducción. Un caudal máximo diario, 23-28. El tanque, un caudal máximo diario, 23-28. La distribución, ¿no? ¿Cuál es el caudal máximo horario, ¿no? Capacidad hidráulica, ¿no? Un caudal máximo horario. O sea, 42.06 litros por segundo. ¿Este qué incluye? ¿No? Este incluye el caudal residencial, otros usos, uso industrial y protección contra incendios. Bueno, señores estudiantes, esto ha sido todo por hoy y les agradezco que me hayan escuchado en esta clase. Muchas gracias, muy amables. Y sobre todo, energías positivas.